bienvenidos a este primer acto de las fiestas del Pilar, un acto que desde el año 2019, pues desde el Ayuntamiento, decidimos pues, otorgar lo que es la medalla de la Calandria a personas, entes o partes de la sociedad que entendemos que han hecho o están haciendo una labor especial para nuestro municipio. Yo lo primero que quiero hacer es saludar a quien es el galardonado, a don Miguel Portolés Monviera. Muchísimas gracias, Miguel. Sí, bueno, qué duda cabe que Miguel, además de ser toda una institución en el municipio, es de las personas que a pesar y además de la edad que tiene, es de las personas que siempre nos trae ideas al ayuntamiento y muy buenas ideas, como habéis podido todo comprobar. Así que yo estoy pues muy agradecido, muy contento, muy satisfecho de que Miguel sea el nuevo, la nueva persona que haya recibido la medalla de la Calandria. Como digo, es un homenaje del pueblo de Calanda y yo lo cual pues estoy muy satisfecho por quien es Miguel, por lo que significa y también pues, por sobre todo lo que le queda por dar al municipio. Así que para mí es un acto muy especial, muy emotivo, muy sencillo, pero es una forma muy positiva y muy importante de empezar las fiestas del Pilar aquí en Calanda. La medalla que dice así, el excelentísimo Ayuntamiento de Calanda, la medalla de la Calandria 2023, en reconocimiento a don Miguel Portolés Monviera, 11 de octubre del 2023. ¡Qué bajo! Bueno, cuéntenos, ¿qué supone para usted haber recibido esta medalla? Lo que me ha cogido un poco ya, tengo 90 años, pero es que esto lo he hecho toda la vida, así por afición, yo no pensaba en esto, yo lo hago porque me gusta, porque yo no soy universitario, solo que he leído mucho y mucho interés en conocer las cosas antiguas y he recopilado toda la vida. Eso es cada uno, somos de una manera. Y eso que he dicho del torero, hay gente para todo. Otros se van a cazar, a pescar, y yo me gusta mucho escribir. Me voy a un huerto que tengo y allí me sale todo, poesías y cosas.